Hola amigas, nos vamos a encontrar para hablar de la Parashá Metzorá. El tema de hoy va a ser la Lashon Hará. ¿Qué es la Lashon Hará? La Lashon Hará es un comentario malicioso de otra persona que a menudo se habla, pero que aunque sea verdad, está prohibidísimo por la Torá. No debemos hacer ningún comentario, aunque sea verdad, está prohibido por la Torá. Pero, bueno, ¿por qué la Lashon Hará es un pecado tan grave? Bueno, mis amigas, es que en la época de Beit HaMikdash, una persona que hablaba mal de otra persona era castigado con Zaraat, con lepra, y era considerado también como si fuera adulterio, como un asesino o como un idólatra, ¿sí? Era considerado como un adúltero, asesinato o idólatra. Entonces se le castigaba a cualquier persona que robaba, mataba o cometía una verá o un pecado, se le era castigado con lepra, ¿sí? con Zaraat. Pero también a una persona que hablaba la Lashon Hará, ¿por qué también tenía que ser castigado con lepra o con Zaraat? Pues porque, bueno, mis amigas, déjenme decirles que el pecado de la Lashon Hará a menudo cuando una persona hablaba mal de otra persona, era muy difícil que hiciera Teshuvá. ¿Por qué era tan difícil? Porque pues a la persona se le hacía difícil, imagínense, para que Hashem perdonara a esta persona de este pecado de hablar Lashon Hará, de hablar chismes de otra persona, esta persona primero tenía que ir con la persona que habló mal de ella y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, he hablado mal de ti y dije esto, dije lo otro, dije aquello, y tenía que decirle en su cara que había hablado mal de ella, por favor perdóname, y después ir a Hashem y pedirle perdón también por el pecado que había cometido. Entonces a la persona pues era muy difícil hacerlo, y por eso es que era castigado con Zaraat y con lepra, porque así de difícil es ese pecado que sea perdonado por lo mismo. Si haces Teshuvá, está bien, porque haces una Teshuvá, pero que tiene que ser una Teshuvá genuina, una Teshuvá que sea de sincero corazón y que implica que no lo vas a volver a hacer jamás. Y además, ¿por qué era tan difícil? Porque ¿qué tal si la persona se movió de ciudad? Y también, hablaste mal de una persona, ¿y qué tal si ella se movió de ciudad? ¿Qué tal si ella ya se murió? ¿Cómo la vas a encontrar para pedirle perdón o disculpas? Entonces, por eso es muy difícil que esta verá o este pecado sea perdonado. Era muy difícil de que la persona hiciera Teshuvá. Muchas veces pudiera decir: no, pues digo, hago, hablo, pero nomás me arrepiento, voy y le pido perdón a la persona y todo, y ya, se acabó el problema. Pero no es así tan fácil, porque como les acabo de decir, ¿qué tal si la persona ya murió, se movió de ciudad? ¿Cómo la vamos a encontrar para pedirle perdón o para hacer Teshuvá? Y no tan solo eso, que también si hablaste mal de miles de personas en público, tenías que ir a pararte y a decir, no tenías que ir a decirle en público a la gente, sino pedirle perdón, tenías que ir uno por uno a pedirle perdón también, o también le tienes que decir, no creo que en esto es que tienes que ir a en público y a decirles a todos que hablaste mal de ellos y que estás arrepentido, entonces vas a hacer Teshuvá. Bueno, en esta parte mejor voy a corregirlo. No, es que si hablaste de un grupo de personas de mal de ellos, tenías que ir a hablarles uno por uno y decirles perdón. No que así en forma de grupo, por favor disculpen, hablé mal de ustedes y ya se acabó la cosa. No, tienes que ir a hablar uno por uno y decirles: perdón, hablé mal de ti, dije esto y esto y el otro, y por favor perdóname, pero de sincero corazón. Entonces de ahí tenías que ir con Hashem y pedirle también perdón por la verá, el pecado que cometiste. Así es de que no es tan fácil la cosa de hablar mal de los demás o andar chismeando. Además, otra de las cosas es de que, miren, cuenta la Torá que las personas, que se nos tiene contado las palabras que tenemos que decir
en este mundo, en esta vida. Ya venimos con ese decreto de que cada personita tiene tantas palabras para hablar y se les son contadas. Cuando llegue a ese número de palabras que se les dio a cada uno, hasta allí va a ser el fin de la persona. O sea, bye bye. Cuando ya se le terminan esas palabras, bye bye quiere decir que ya hasta ahí se le acabó la vida y se y vienen y la recogen y se la llevan, ¿verdad? Entonces se la llevan con Hashem o y ya saben. Entonces lo que pasa, así es de que mejor hay que parar con todas esas cosas porque es muy delicado. Tenemos contado nuestras palabras, así que las palabras por menos, por más, o sea que sean palabras ociosas y todo eso son contadas también. Y necesitamos mejor que hablar más palabras de Torah, más palabras que sean de beneficio, palabras que van a ayudar unas a las otras. Y eso nos va a contar más para bien. Pero si nosotros estamos desperdiciando las palabras en hablando chismes, en hablando mal de los demás, o hablando aunque sea palabras que sean ociosas, que no tienen nada que ver, que no tienen sentido, todo eso es contado, mis amigas. Y por eso les quiero decir que hay que parar con todo eso, con ese tema de la Lashon Hara, de andar chismeando y andar hablando de los demás, porque hay que recordar que hablar mal de los demás es hablar mal de ti mismo. Y bueno, con esta reflexión me despido. Espero que haya sido de gran ayuda esta enseñanza. Nos vemos en el próximo video si Hashem Boré Olam nos permite. Las amo un montón y les mando un beso.